Desde aquellos que iniciaron la marcha del 25 de abril hasta cada uno de nosotros que han estado desde su punto ejerciendo esa voz del pueblo. Cuando un 1 de mayo nos encadenamos a las puertas de Palacio, de que nuestra lucha es contra todo funcionario que esté involucrado en actos de corrupción. No sabemos qué medidas vamos a tomar, pero sí sabemos que seguiremos representando la voz de aquel que está en el pueblo y que realmente quiere un cambio. Señor Otto Pérez Molina, exigimos su renuncia porque usted está involucrado en actos de corrupción. Y eso se lo dice el pueblo de Guatemala. Y nos organizamos denunciando.